El fiscal de Sonora, Gustavo Salas Chávez, confirmó que la madrugada de este viernes 29 de diciembre se registró un ataque armado en una fiesta de 15 años, donde 6 personas perdieron la vida y 26 resultaron heridas. La celebración, que se llevaba a cabo en la calle Pedro María Anaya y Pascual Orozco de la colonia Cajeme, municipio de Cajeme, se convirtió en una tragedia alrededor de la 1:40 horas, cuando irrumpió un comando armado y disparó contra los asistentes al festejo. En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se registró un ataque contra un grupo criminal que operan en Ciudad Obregón. En este sentido, debe señalarse que una de las personas fallecidas contaba con 5 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, feminicidio, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa, por lo que se tiene la presunción fundada que era quien fue dirigido el ataque directo, mismo que derivó en la agresión colateral a las demás personas que se encontraban en el sitio. El objetivo era Leobardo B., alias El Guacho o El Soldado, quien quedó sin vida en el lugar. Asistentes al festejo comentaron que primero se registró una riña campal entre presuntos criminales, donde se arrojaron piedras y botellas. Luego, un grupo de hombres salió de la fiesta. Poco después, ocurrió el ataque armado contra los presentes. En el lugar, perdieron la vida 6 personas, 2 de ellas menores de edad, y de las más de 26 lesionadas, hay otras 5 menores.